Uno de los problemas que tenemos a la hora de grabar un vehículo es dónde lo vamos a grabar. Y nada mejor que esta escenografía que tenemos al día de hoy por el vehículo que tenemos en el día de hoy. Estamos en Villa Calas, en el volcán Poás, un sitio que usted debe conocer, súper ecológico. Ellos cultivan fresas, reproducen truchas y eso lo venden en el restaurante. Y además tiene un sendero para caminar cuando usted venga acá a darse una vuelta. Ahora, ¿por qué menciono la cuestión ecológica estando en un sitio como este? Porque hoy les tengo un vehículo súper fantástico y que tiene que ver con absolutamente todo. La información que le traigo hoy es tremendamente importante y le conviene porque estamos hablando del Audi e-tron GT, que es 100% eléctrico. ¿Qué es lo que usted tiene que saber sobre la electrificación? Porque ya llegó, no hay nada que hacer. Muchos me preguntan, ay, me quiero un eléctrico, ¿qué hago? ¿Lo compro o no lo compro? No, hay que tener en cuenta una situación tremendamente importante. Donde usted va a tener su vehículo, ¿tiene dónde enchufarlo? Es posible que usted esté en un condominio, en un residencial, donde aún no se han puesto a tono con los vehículos eléctricos. Entonces resulta que usted tiene su parqueo, pero no tiene conexión al vehículo. O tiene una conexión de esos de 110, por lo menos para Latinoamérica, que usted se va a demorar toda una vida cargándolo. Entonces usted va a tener que cambiar su rutina de carga, porque entonces va a tener que, de su agenda, sacar un tiempo cada dos días, una vez por semana, para irse a cargar el vehículo a algún sitio. Y eso es lo que ya a usted no le va a gustar. En Costa Rica, por lo menos, eso sigue siendo gratuito y cada vez la red de carga es mucho más grande. Pero resulta que sé que en España y en otros países de Europa no es barato. Lo cobran y no es barato. Entonces, hay que tener cuidado con eso. El otro tema a tener en cuenta es si usted en su casa puede hacer la instalación. ¿Por qué? Porque requiere un cableado, por eso tiene que instalarle un técnico para poner el wallbox, un cableado que esté nuevo, que no esté muy, en muy mal estado, porque pues, pueda terminar encendiendo su casa. ¿Usted afecta la batería si se mantiene cargando al 100? No debe ser. Cargue al 80. Segundo, las temperaturas externas, el aire acondicionado y el modo de manejo suyo afectan el rendimiento del vehículo. Cuando hablo de temperaturas extremas, hablo de temperaturas como en países como Europa y Estados Unidos, que son temperaturas de menos 2, 3 grados y temperaturas de 40 grados. Nosotros, por fortuna, nos mantenemos siempre en un sitio como este, que es súper frío, en temperaturas entre 7 y 12 grados de temperatura, y en la ciudad 23, 24, así que no vamos a tener mucho problema con eso. Sí va a afectar el aire acondicionado, si lo mantenemos muy al mínimo, y va a afectar sobre todo mi modo de manejo. Si me mantengo acelerando este carro a fondo, que es una maravilla porque es adictivo, pues voy a gastar más batería. Cuando hablan de este vehículo, he notado que lo comparan muchísimo con el Taycan. La verdad, pienso que quien tiene el presupuesto para comprar este vehículo, o sea, lo va a comprar, se va a ir más por el propósito y por el gusto. Es que el que tiene para comprar este vehículo tiene para comprar el Taycan. Ahora, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está es que este es un vehículo más amable, más confortable, para mí mejor terminado, más lujoso que el propio Taycan. Y el que compra el Taycan, o Taycan, como usted le quiera decir, ya es un vehículo llevado a un propósito diferente, que es más deportividad. Entonces, definitivamente, por lo menos, este es un vehículo en el que usted se puede desplazar día a día y va a tener el confort para cuatro pasajeros que usted se merece. Entonces, si la discusión es si me compro el Taycan o el GT, e-tron GT, pues es una cuestión ya más de gusto que de falta de presupuesto. Ok, es bueno que hablemos de la ficha técnica de semejante vehículo tan espectacular. Primero, el coeficiente aerodinámico de este vehículo es de 0,24, no es brillante. Es un vehículo que me llama la atención, debería bajar por lo menos a 20, 21, porque además se ve súper aerodinámico. La potencia sumadas, y hablo sumadas porque recuerdo que tenemos la batería y dos motores eléctricos, por eso es una versión 4, que es la única que hay, y tenemos sumadas 530 caballos de fuerza, o sea 390 kilowatts y 640 newtons metros. Es una maravilla y parece muchísimo más newton metros, porque la verdad que la forma en que dispara es impresionante, porque usted en el momento que acelera, él responde de manera inmediata. Es exactamente igual que encender y apagar un bombillo. La velocidad máxima limitada a 245, tiene que limitarla porque si no este carro puede volar. Les recuerdo que un avión se levanta a menos velocidad, y un avión de los grandotes, ¿verdad? El 0 a 100 de este vehículo está marcado en 4,1 segundos el consumo de la batería. Les recuerdo, con el esquema WLTP, es de 19.9 kilowatts hora cada 100 kilómetros. Autonomía eléctrica en kilómetros, 487
en modo eco. Recuerde que tenemos varios modos de manejo. Si lo ponemos en el superdeportivo, pues efectivamente eso se reduce notablemente. La dirección eléctrica, suspensión en este vehículo de muelles helicoidales. Es normal, o sea, la normal. Los frenos tenemos tres versiones. Los que trae este vehículo son de acero, frenan muy bien. Tenemos los de carbono, que es un adicional como de $10,000, bastante bueno. Y tenemos acero con recubrimiento de carburo de tungsteno. Vamos a hablar de los dos motores. A mucha gente le va a interesar, a otra no, pero es un tema que siempre me gusta tocar. Tenemos el motor 1 de 238 caballos y 175 kilowatts. Tengo el motor 2 de 435 caballos y 320 kilowatts. La batería la provee el LG Chem. Es de iones de litio, composición central, la posición es muy baja, lo que le da una muy buena estabilidad al vehículo en curvas. No parece un vehículo tan pesado debido a que está muy bajo el centro de gravedad del mismo. Esta batería es de 93 kilowatts hora y la capacidad neta real es de 85 kilowatts hora. El vehículo tiene Wi-Fi, tenemos el equipo sonido, como les dije, Van & Olufsen, de un sonido espectacular. Tenemos un sonido 3D con 15 canales, 710 watts de potencia y tenemos 16 parlantes. También pueden ir con un equipo sonido un poco más básico, que es el Audi Sound System de 10 parlantes y 150 watts de potencia. ¿Qué tenemos? Tremendo, tremendo diseño, me parece espectacular. Unas luces, como se darán cuenta, juguetonas, abren hacia los costados cuando tenemos las direccionales instaladas. Unas luces LED de un diseño tremendamente bien elaborado. Este diseño tan agresivo que tiene este frontal, a mí realmente me parece una genialidad. De hecho, me parece, a mi gusto, me parece más lindo que el Porsche. Sigo comparando, no sé por qué lo hago, pero me parece muy bien elaborado este vehículo, tanto en la parte frontal como trasera, y ahora les muestro. Okay. El diseño del bumper tiene un diseño bastante particular, de hecho se nota, se siente, y como hablamos de un vehículo eléctrico, tenemos que tener una eficiencia aerodinámica casi que suprema. Entonces, el carro está lleno de detalles, tenemos detalles acá de entradas de aire, que incluso aquí tiene unas rejillas que abren y cierran dependiendo de la eficiencia que el carro o el vehículo necesite. Además, cuando está el paquete eficiente, estas se cierran para ganar más aerodinámica. Okay. Tenemos un diseño aquí de unas aletas bien particulares y acá más enfriamiento para el vehículo. Adicional a esto, tenemos esta entrada de aire activa. Significa que el aire entra, fluye por fuera de la rueda, se mete por dentro del guardabarro y fluye por el lateral del vehículo, que ya se los voy a enseñar. Una tapa de diseño rarísimo, pero espectacular. Su gran parrillota, que eso realmente es muy Audi. Este carro usted lo ve y se nota que es un Audi, pero un super Audi. Y con un diseño acá cóncavo bastante especial. Acá tenemos donde guardar más objetos, que curiosamente el sitio donde tiene la apertura es bastante curioso. Es en la puerta del conductor. Lo abre desde la puerta. Aquí tiene la palanquita de color rojo. Y abrimos una tapa con un diseño bastante particular. Si usted le hace así, suena a material tremendamente liviano. De hecho, se mueve si lo hundo con la mano. Pero es que así es. Aquí realmente no necesitamos nada más, sino materiales muy livianos para ganar más eficiencia aerodinámica y quitar peso. Tenemos aquí unos respiraderos muy particulares y tenemos acá una caja donde podemos guardar una maleta pequeña o los cables o lo que queramos manejar. Tenemos los triángulos de seguridad acá puestos y donde ponerle líquido a los limpiabrisas y a los frenos del vehículo, nada más. Como detalle adicional, tenemos como dos cajitas acá a los lados en las cuales las jalamos, herramientas, triángulos de seguridad, el compresor de aire para el vehículo y la llavecita para quitar la rueda de seguridad de este vehículo. La tapita se quita y se pone fácil, y en el lado derecho, mirándolo de frente izquierdo, tenemos el kit de antipinchazos, el kit de reparación de pinchazos, el botiquín del vehículo y el tornillo para jalar el vehículo en caso de que usted tenga alguna eventualidad. Ese es un detalle importante. Usted en un vehículo eléctrico, la única forma que se barra es porque se quedó sin electricidad o que se estrelló, pero de resto no veo por qué tengan que llevarlo en grúa. Les advierto, este vehículo tiene un diseño espectacular con tecnología aeroespacial. Les explico, este es un imán de una de nuestras cámaras y les quería mostrar que este vehículo tiene material compuesto, aluminio y otro tipo de materiales. La idea es aligerar el peso. Miren qué increíble. La única parte que tenemos de metal es esta, pero miren qué curioso. Aquí va pegando el imán, pega. Esto es una sola pieza, ¿verdad? Pero resulta que si llego a este sector,
ya no pega, ya casi que se me cae, ya aquí se me cae. Entonces aquí tengo material compuesto y si subo un poquito ya se vuelve metal. Increíble. De resto no hay piezas de acero por ninguna parte. Vamos al diseño. Ok, el diseño lateral agresivo, espectacular, y es un carro que roba las miradas. Si usted pretende pasar desapercibido, este no es su vehículo. Un diseño muy lindo, con los dos cargadores a ambos lados de los guardabarros, y como les explicaba, la rejilla activa que entra el aire, lo fluye, entra en ese sector y lo tira por este sector de acá para ganar aerodinámica. El vehículo tiene que fluir como una flecha para que economice electricidad. Un diseño de un guardabarro que termina por encima de la vena de la línea de las ventanas, mírenlo donde termina, y un acertado retrovisor que permite que el aire fluya entre la carrocería y la parte interna del retrovisor. Viene integrado con una luz LED muy bonita y adicional a eso tiene muy buen tamaño para ser un vehículo de estas características. Ok, un diseño con líneas de quiebre, líneas que fluyen, esta pieza negra que lo hace ver más agresivo todavía, la moldura lateral en negro junto con este paral exterior en negro brillante. Los aros se ven absolutamente espectacular y con unos enormes zapatos traseros de 285-40R20. Son anchísimos, así que con esa tracción 4 realmente es difícil ponerlo a patinar. Se agarra y se agarra muy bien, cosa muy necesaria para tanto torque y tanta potencia. Las manijas corrientes normales externas, es curioso porque ahora todas las enrasan, las guardan, este no es el caso. Y acá se viene una línea absolutamente espectacular que ensancha las caderas traseras de este vehículo. Y curiosamente no es una línea redondeada, sino que tiene ciertos pliegues bastante espectaculares. Lo hacen ver divino el carro, ¿ok? Efectivamente tenemos un diseño de ventana bastante espectacular y una caída que yo diría que este carro es un coupé de cuatro puertas, porque la cabina tiene una inclinación hacia atrás demasiado pronunciada, un pequeño vidrio trasero para ver la conducción, eso sí es muy limitado, la visibilidad es bastante crítica en este vehículo, un alerón trasero que está integrado de manera muy espectacular, que se eleva por encima de los 130 km por hora, así que los que ponen alerones en los carros que ni siquiera llegan a 130, no sé ni para qué se los ponen. Como les dije ahora, tenemos un bumper enorme, con unos stops enormes, con una línea que va de lado a lado, y con un diseño tridimensional y unas líneas muy juguetonas en LED que me parece que es un toque espectacular cuando apagamos y encendemos el vehículo. Bien por Audi porque es espectacular. Los cuatro óvalos acá puestos de manera bien organizada y obviamente con la nomenclatura y tronquete en ese sector. La pieza de abajo es negra con un difusor de aire que no sé si es funcional, por lo que va hasta atrás, y que tiene un diseño bastante espectacular. Definitivamente es un vehículo con una línea de sueño. El baúl lo abrimos de manera eléctrica desde la cabina con un botón. La tapa es muy gruesa, o sea, es súper ancha, es así, increíble. La boca no es muy ancha, no es muy alta, sí tiene una ventaja que la entrada es un poco baja, para subir las cosas no va a ser mucho inconveniente. Las sillas son abatibles y tiene un problema como los Mercedes-Benz. Esta parte de abajo, si usted la ve, está completamente sin ningún recubrimiento. Tiene buen espacio para hacer un vehículo eléctrico, conector 12 voltios, un par de huecos en los laterales y una pequeña red como para poner no sé qué. Y tenemos, porque es muy pequeño, quizás puede ser para poner los chalecos de seguridad que puede tener el vehículo, me parece que por ahí es. El vehículo tiene estos detalles cubriendo estas barras que tiene para la compuerta y el acabado es bastante bueno, me gusta muchísimo. Estos aparatos quitan mucho espacio lateral, pero es que recuerden, esto es mucho diseño, hay que hacer unas caderas anchas y digamos que es el precio a pagar por un vehículo de esta agresividad y detalles tan espectaculares como los que tiene. Cuando usted la abre, me recuerda mucho la entrada del tablero dash. Miren esta punta que tiene esto acá, ahora les voy a mostrar dónde está también. Como se darán cuenta, la ventana no es muy grande y además no enrasa del todo, siempre tiene un sector que queda abierto, pero es obvio, es un vehículo con un diseño muy particular y digamos que es la parte de sacrificio que hay que tener. Al abrir la puerta, pues no espero nada más y nada menos que una puerta sin marco, se ve espectacular. Como detalle particular, estas puertas archianchas, demasiado anchas, como así, ¿verdad? Son cuestiones de diseño y me imagino que temas de seguridad también. Si bien el vehículo es muy ancho en el exterior, en el interior no lo es tanto. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, no es que se viaje con incomodidad, ¿ok? Una agarradera más bien pequeña, una manija de puerta
sobria, muy bonita. El vehículo es muy sobrio, eso hay que tenerlo en cuenta y es lo que vamos a ver en el interior de este vehículo. Costuras negras con un interior negro, con una marca Van & Olufsen, con tres parlantes que tenemos este sector y un micro sitio para guardar cositas. Al sentarnos tenemos un apoyabrazos con una particularidad. Cuando usted mete la mano, usted tiende a jalarla y no encuentra cómo, porque el diseño me parece que está mal elaborado. Hay que meter la mano hasta lo profundo y jalar el dispositivo. Es bastante engañoso. Un posavasos, dos posavasos o latas, como le quiera decir, de más grande, más pequeño, eso está muy bien. Es pequeñito, es poco ancho y es poco largo, eso me parece bien, y con una posición súper correcta, o sea, me parece genial. Algo muy útil en un vehículo tan deportivo o con tanto empuje y que tenga tanta tracción hasta para girar en las curvas es esta agarradera que tenemos acá, con otro ganchito adicional que tenemos y una micro luz pequeñita que no tiene nada que ver con la iluminación. Es una correcta iluminación. Lo que pasa es que como la tecnología ha evolucionado tanto, ya no se necesita un gran bombillo para que alumbre bien el habitáculo. Unos difusores muy sencillos. Me parece que les faltó algo más de estética. Se ven demasiado básicos. Un cromo o algo más, ahí, más bonito hubiera sido muy bienvenido. No tendría que subir el precio por eso. Y como tenemos tres zonas de aire acondicionado, el área trasera podemos modificar la temperatura a nuestro gusto o cerrar las ventilas si así lo deseamos. La posición muy alta, la posición se eleva más cerca al techo, súper cerca. Aquí una persona más alta que yo no va a poder, a no ser que tenga que hacer exactamente esto y un espaldar durísimo. Señores, esto es un vehículo para cuatro pasajeros o para que vaya a la esquina con el quinto, pero este pobre de acá no le auguro mucho tiempo aquí bien sentado. Vamos a conocer la primera fila de asientos a ver qué tal. Entonces, tenemos unas costuras muy bonitas, unos cortes. Este carro es de dimensiones, profundidades, por donde usted lo mire, si se dan cuenta, en esta área tiene una profundidad, este diseño de acá, todo tiene diseños diferentes. El ingreso no es fácil, no es simple. Esto sí me llama la atención, esta punta, definitivamente. Ay, a ver, la posición de manejo es tan alta como baja como yo quiera. Lo que sí tengo claro es que es muy horizontal. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿verdad? Pero es bueno, no es malo. A mucha gente no le gusta. A mí, en lo personal, me parece que está muy acorde a lo que nosotros tenemos en el vehículo como deportividad, ¿verdad? Vamos a cerrar la puerta y, tal como les dije, aquí es donde se nos pierde un poquito los controles. Ahora, estoy siendo bastante exigente y bastante necio sobre el tema. El volante es de un diseño no redondo, es en diseño D, tiene un relieve diferenciado en este sector bastante particular, e incluso el diseño de acá para que yo ponga los pulgares. Se ve bastante lindo, unas levas para cambios no, para retención de aluminio, muy bonitas, muy Audi. Y una particularidad, si el vehículo no está encendido, este volante no lo mueves por nada del mundo, o sea, no hay manera de moverlo, está completamente bloqueado. Los botones son táctiles en la mayor parte del vehículo, a excepción de esta parte baja que ya vamos a llegar a él. La pantalla de instrumentos, absolutamente clara. Este modelo que nos llega acá no trae la navegación, es una pena, es una lástima, debería de traerla. Audi en eso ha sido bastante regular, creo que la marca más regular, ya BMW y Mercedes lo traen, esta gente no lo trae, no sé por qué, pero bueno. Digamos que es buscándole las pegas o los problemas al vehículo. Tenemos un diseño, este no trae head-up display, efectivamente en otras versiones, si usted lo pide, lo va a traer, no hay ningún problema. El dash no es de mucha profundidad, lo cual está muy bien porque se aprovecha mucho más la cabina, y la parte frontal tiene una visibilidad muy buena. Lo que es crítica es la parte trasera, el vidrio termina viéndose así, esa área trasera, y es malísima la visibilidad. Por fortuna contamos con cámaras 360 de muy buena resolución, en eso Audi es espectacular. Extraño el apoyabrazos porque me va a tocar descansar. Es que eso, además que el carro se maneja tan fácil y de manera tan relajada, que voy a tender a hacer esto. Entonces voy a ensuciar esta parte de acá o voy a desgastarla, no sé. Entonces me parece que sí hace falta que se instale, o por lo menos que sea deslizable como es muy acostumbrado en Audi. Esta consola central es muy minimalista, es muy limpia, y eso está bien. Pero particularmente tenemos una pantallita acá, que no sé si es que viene en el RS, para manejar la cámara, los sensores de parqueo, incluso una P que no sé para qué será, que me llama la atención. Lo que sí es claro es que tenemos el parking en un botón, y las perillas o el botón es muy simple. Es simplemente mover para reversa, neutra y directa, y eso es todo. Eso es todo, la palanca, y que me parece bien, no ocupamos nada más. No me gusta para nada el botón de encendido del motor.
para un vehículo de estos me parece que se merecía algo más agresivo, no un anillo plástico con un fondo negro, me parece que merece más, al igual que este botón que en los Audis anteriores lo tiene para el pasajero, para adelantar la música, atrasarla, subir volumen, bajar volumen o cancelar el sonido. Ok, iniciamos nuestra prueba de ruta en este fabuloso Audi e-tron GT. Les recuerdo, mucha gente se confunde, entonces dicen que es e-tron, entonces que lo han visto como un SUV y entonces cómo es que ahora es un automóvil. No, 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 les recuerdo, la línea e-tron es la línea eléctrica que tiene Audi. La diferencia está en que el Audi e-tron es el SUV y cuando se trata del GT estamos hablando de la línea de automóvil. Esta es la gran diferencia que tiene. Adelantar carros en este vehículo es algo muy simple, muy fácil. De hecho, manejarlo es demasiado simple y tremendamente peligroso porque este par de motores, porque esto es 4x4, bueno, no 4x4 off-road, sino que es de tracción 4, da tanta seguridad y tiende uno a olvidar que trae más de 2 toneladas, 400 kilos encima, ¿verdad? Entonces, a la hora de frenar, pues es que ya te ves un poco comprometido si es a última hora. Ahora, las ruedas que calza son excelentes, de muy un diámetro increíble, pero el frenado también es muy bueno. Ahora, quizás algo que no me cuadra mucho, empecemos con los detalles que no me gustan, es que la primera fasecita en que usted toca el freno, siente que el carro no va a frenar. Entonces uno tiende a apretarlo más rápido, puede ir pensando que no está siendo efectivo. Pero es una cuestión de necesidad, es una cuestión de costumbre. Cuando te acostumbras, ya reconoces cómo frena el vehículo y ya te acostumbras a hacerlo como se corresponde. Pero al inicio, si recién lo agarras, sentís que el primer tramito de frenado, el carro no aprieta bien los frenos y se queda, tiende uno a irse. Pero es pura sensación, no es que no funcione. Es un vehículo súper atractivo, muy Audi, unas líneas increíbles, todo es como si fuera 3D. Es espectacular, o sea, me parece fantástico. Un carro que honestamente para mí me gusta más que el Taycan porque se cuida muchísimo más en los detalles que el propio Taycan. La calidad de los materiales, los acabados que tiene, me parece genial. Ahora, no es que el Taycan sea malo, muchísimo menos. Lo que sucede y usted debe tener en cuenta es que el Taycan tiene una idea de producción diferente. El Taycan lo que busca es deportividad. Este lo que busca es que sea deportivo con un uso diario, más confortable, mucho mejor acabado, incluso un equipo de sonido fantástico, muchísimas cosas que son bastante, bastante buenas. Hablemos un poco de lo que es la conducción con sus accesorios. Por ejemplo, cuando hablo de accesorios, hablo por ejemplo de luces principales. Les recuerdo que tenemos luces LED, las principales, tenemos Matrix LED y tenemos Matrix LED con tecnología láser. Esas últimas son fantásticas, aunque las que tiene son fantásticas. O sea, realmente si usted no es de mucha carretera, como en Europa, con unos trayectos súper enormes, porque esas luces avanzan un montón, pues estas luces son más que apropiadas. Estos vehículos puede armar usted como quiera, ¿verdad? Puede poner tanto accesorio como usted desee. Les comentaba que entonces el diseño es muy lindo y tiene que ver con la aerodinámica que tiene el vehículo. El CX es no fantástico, es muy bueno, es 0,24 CX, pero es aceptable y va bastante bien. Ahora, es un vehículo que es grande, hay que tener en cuenta, es ancho en el exterior, se ve ancho y es ancho, es largo, es casi 5 metros de largo, es una berlina larga, pero es una fantasía porque a pesar de que es grande y largo, es un vehículo que se desplaza tremendamente bien porque además todo su centro de gravedad está bien bajo debido a que la batería pesa mucho y está en el puro piso del vehículo. Curiosamente, el piso debería ser plano y no lo es porque resulta que tiene un túnel en el que me imagino que va el cableado del vehículo y me llama poderosamente la atención porque no debería ser así, debería ser más confortable al tener un piso plano. Pero bueno, son cosas en las que yo no me puedo meter porque realmente los ingenieros tienen las razones para hacerlo. Ok, vamos a hablar de la dirección. La dirección es un tema muy importante, es una muy buena dirección. No soy tan experto como para llegar a decirles a ustedes que le falta precisión o algo. Para mí tiene lo que se necesita en este vehículo. Es perfecta, va por donde uno quiere que vaya. Si hablamos de que transmite, pues no transmite mucho. A mí no me importa si transmite o no, porque realmente yo tampoco es que necesite así como que qué montón. Así que no me interesa ya mucho. O uno que sí sepa dirá que qué horror lo que estoy diciendo. Entonces, es un vehículo que va por donde usted quiere, que es lo que importa. ¿Ok? Hablemos de la parte de manejo. Es un carro pesado, pesado, pero aún así no se siente tan pesado. Un acelerador que responde inmediato como si encendieras un bombillo.
un centro de gravedad bien bajo, unas ruedas perfectas, un frenado excelente y una dirección perfecta, se siente como si fuera un carro de 1200 kilos. Impresionante. Ahora, aún en las curvas se siente bastante bien. Yo realmente no siento que esté en un carro de más de 2 toneladas. Hablemos un poco de la visibilidad. Hablemos primero de los retrovisores. Los retrovisores no son muy grandes, tienen buena visibilidad, pero las caderas traseras nos interrumpen un poco la visual. Y el vidrio trasero es pésimo. El punto muerto es enorme. Cuando le hablo enorme, es enorme. Usted va a tener problemas para manejar el vehículo en reversa, pero está compensado por unos retrovisores que tienen, si me voy a mover de carril, una luz que se vuelve naranja e intermitente en caso de que yo necesite hacer un giro o pasarme de carril y se me va a pasar alguien. Bueno, gente, muchísimas gracias por seguirnos como siempre. Definitivamente las preguntas son las que hacen este canal, así que por favor pregunten cualquier duda que tengan. Les recuerdo, hoy les estoy presentando un vehículo que es caro, aunque si tengo el dinero les garantizo que lo pago porque vale la pena hacerlo, pero usted posiblemente mañana va a querer, como todo el mundo, querer un eléctrico. Cuando llegue ese momento con estos videos, usted va a saber qué preguntas tiene que hacerle el asesor, como kilowatts, qué es un kilowatt hora, cuánto gasto en kilowatts hora cada 100 kilómetros, porque son temas que lo van a llevar a usted a tomar la decisión correcta. Eso es tremendamente importante. Como lo regañé, en vez de sumar, ahora me restó bajando. No entiendo a veces qué pasa con esta cosa. Estaba en 179, ahora estoy en 178. Ah, bueno, volví a subir a 179. Pero bueno, no se sufre de ansiedad porque la autonomía es bastante buena. Es ansiedad eléctrica, así que no hay problema. Entonces ya saben, por favor, espero sus comentarios. Espero que les haya gustado el video. Largos como siempre, porque este canal es para que aprendamos. Este canal es para que usted escuche la verdad. No escuche la verdad de un vendedor que le está vendiendo el vehículo y le habla solo maravillas del vehículo. Nuestro canal está dedicado para que usted tome una decisión. Puede que no ahora, pero estoy seguro que usted mañana va a poder adquirir un vehículo como este y ya sabe de qué se trata, o lo va a adquirir de segunda mano, que empiezan a bajar de precio y ya se vuelve accesible para usted. Así que nada, usted tiene que aprender primero a saber de qué se trata para que mañana pueda hacer la compra correcta. Un abrazo a todos, muchas gracias por seguirnos y nos vemos en un próximo video.